Nosotros, como Grupo Municipal Popular, lo que proponemos son dos cuestiones muy concretas. La primera, otorgar seguridad jurídica al sector, y entendemos que eso pasa por anunciar una fecha concreta en la que las medidas, que todos sabemos que van a ser transitorias, van a dejar de producir sus efectos en las terrazas de la ciudad. Esto es necesario para que hosteleros, comerciantes y los propios vecinos y vecinas de la ciudad sepan a qué atenerse. Creemos que es necesario un plazo suficientemente amplio, 3-4 meses, para que el sector pueda adoptar decisiones. Y en segundo lugar, creemos que es necesario y urgente trabajar de manera firme durante ese periodo en una modificación de la ordenanza de terrazas del año 2001, una modificación que prepare a la ciudad para esta época post-pandemia, una vez que hemos visto que hay determinadas situaciones donde puede ser interesante avanzar en habilitar nuevos espacios para la colocación de las terrazas, de la misma manera que entendemos que hay otros espacios de los que se han habilitado que no lo permiten. Creemos que es necesario trabajar con criterios técnicos en esas decisiones en función de anchuras de las aceras, de las calzadas. No valen soluciones únicas de aquí sí, aquí no, sino que debemos analizar la ciudad desde el punto de vista también de criterios estéticos, de criterios de accesibilidad. No cualquier terraza vale. En tercer lugar, hemos demandado y creemos que se debe trabajar en la simplificación, en agilizar los trámites para conseguir o dejar de tener una terraza, y en general creemos que debe trabajarse dentro de algo que venimos demandando desde el principio de legislatura, que es el pacto de convivencia. Al final estamos hablando de gestión del espacio público, de una serie de intereses diversos muchas veces, que muchas veces entran en conflicto, y que entendemos que al ayuntamiento, a los poderes públicos, lo que les corresponde es la tarea de arbitrar esos intereses y de buscar las soluciones que más convengan a la ciudad y que armonicen de la mejor manera esos intereses que, como decimos, son diversos en un espacio público que debe ser rico, que debe ser dinámico, que debe tener vida, que debe tener espacio para que los comerciantes puedan sacar sus productos a la calle, para que los hosteleros saquen las terrazas y para que los peatones y los vecinos puedan disfrutar de ese espacio público. Creemos que esa armonía y esa convivencia es posible, y por lo tanto creemos que se debe trabajar desde esa lógica de la integración y del consenso entre las diferentes partes.